Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la civilización madre y su arte incomprendido. Hoy vamos a hablar del descubrimiento de Daniel Ruzo en la cordillera de los Andes, concretamente en la meseta de Marcahuasi. Este descubrimiento lo realizó Daniel Ruzo en el año 1952. A Daniel Ruzo le comunicaron que en el alto de la meseta de Marcahuasi se hallaban unas extrañas formaciones rocosas que recreaban figuras de animales y figuras humanas, figuras antropomorfas y figuras zoomorfas. Y Daniel Ruzo, que fue empresario, pues disponía de potencial económico para poder realizar una expedición y quedarse años y años investigando al respecto de esas extrañas formaciones rocosas. Daniel Ruzo adscribió que estas figuras que se hallan en Marcahuasi obedecen a una supuesta raza de gigantes o de atlantes. También dice que las figuras fueron esculpidas o talladas, es decir, que fueron realizadas a partir de un cincel y una maza. Daniel Ruzo, cuando habla de estas esculturas, habla de ruinas, de las ruinas de Marcahuasi. Bien, pues no se trata de ruinas, se trata de arte simbólico. No se trata de esculturas talladas a mano, esto es imposible, porque nosotros hemos analizado las superficies de todas estas figuras en muchos lugares. Y ninguna de estas superficies presenta ni un solo estigma, ni uno solo de percusión mecánica. Por lo tanto, no tenemos ni la más remota idea de cómo lo realizaron hasta la fecha de hoy. Y esa es la realidad, debemos de ser humildes y sinceros. Y si no conocemos, si no sabemos cómo fueron capaces de realizar estas obras, pues lo debemos de admitir. El día que podamos averiguar cómo lo hicieron, pues hablaremos de ello. Por ello, en un principio yo no me quiero meter en hipótesis o en teorías de cómo fueron capaces de modificar toda la superficie terrestre. Bien, retomamos el tema de Daniel Ruzo y su descubrimiento. Y yo, por lo que he podido deducir a lo largo de todos estos años, no considero que estas obras fueran creadas por y para gigantes o atlantes. ¿Por qué? Porque todos los templos tienen medidas humanas, medidas para nosotros y no medidas para gigantes. Un gigante difícilmente o imposible va a poder penetrar a lo largo de los templos subterráneos de la civilización madre. O sea, esto es una evidencia, o sea, si fueron realizados por gigantes, ¿por qué crearon espacios de acceso tan reducidos que únicamente un ser humano puede atravesarlos? Explicadme por qué. Yo no tengo la respuesta. Si estos templos, si estas figuras monumentales fueron creadas por gigantes, y debajo de estas figuras hayan los templos subterráneos
Lo que quiere decir que tanto los templos como el arte monumental que se halla en la superficie fueron creados por una misma civilización. ¿Cómo es posible que ningún gigante pueda entrar en estos templos porque fueron diseñados únicamente para humanos? Pues esto se trata de verdadero revisionismo. Y esto no tiene que restar en absoluto nada a los méritos de Daniel Ruzzo. Es decir, que aunque se equivocara, por lo menos el hombre se dio cuenta de que existía una mano inteligente detrás de estas enormes esculturas. Pero yo considero que es bueno revisionar en el sentido constructivo. Lo que quiero decir es que si bien Daniel Ruzzo descubrió que existía una mano inteligente detrás de estas figuras, pues creo que cometió el error de ascribirlas a una civilización de gigantes y cometió el error de afirmar que se trataba de esculturas talladas con un cincel y una maza. También creo que cometió un error al decir que todos estos vestigios fueron creados antes del diluvio, antes del gran cataclismo, que fueron creados por los atlantes a modo de advertencia. Yo aquí discrepo totalmente. Lo que yo he podido deducir, averiguar, es que todos estos vestigios están rindiendo un homenaje al mito de la creación del mundo, porque se trata de marcadores astronómicos ajustados con el actual orden cósmico. Por ello señalan con total precisión el momento en que acontecen los solsticios y los equinoccios. Y si todos estos vestigios hubieran sido creados antes del gran cataclismo o antes del gran diluvio, ¿por qué permanecen ajustados con el actual orden cósmico? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque todos estos vestigios que yo ascribo a una civilización universal que he denominado civilización madre fueron creados tras la aparición del actual orden cósmico y no antes. Es así de sencillo. Y cuando ascribo todos estos vestigios a una civilización anterior a la historia escrita, también considero, por la magnitud, porque la profusión de estos vestigios es demoledora, Estos vestigios se hallan en los 5 continentes. Se halla todo repleto. Y todo ello obedece a una única mano inteligente y creadora. Aunque en cada lugar tengan su propio aspecto visual, su propio estilo artístico. Por ejemplo, las figuras de Montserrat tienen su sello propio. Igual que tienen su sello propio las figuras del Torcal en Antequera. Aunque cada centro sagrado tenga su propia expresión artística, fueron creados por la misma mano. Y aquí ya debemos de considerar de la magnitud
de todos estos vestigios a lo largo de todo el mundo, porque estamos hablando de modificaciones artificiales del paisaje. Estamos hablando de una verdadera creación. Yo ya he llegado a la conclusión de que se trata de un verdadero terrario prefabricado, o sea, donde todo está relacionado con todo. Y aquí nos tenemos que remitir a todas las cosmogonías y cosmologías de la antigüedad, en la medida que todas las civilizaciones antiguas narran la creación de este mundo. Y por lo que estamos investigando y estamos mostrando, ya veis que mostramos una mano inteligente a cada paso que damos. Por lo tanto, esto trasciende más allá de lo que podemos comprender. Nos faltan elementos de juicio para poder comprender todo esto, pero vamos a seguir luchando por un nuevo paradigma, porque no es lo mismo hablar de casualidades de la naturaleza, de erosiones milagrosas, que hablar de una verdadera creación, de un terrario prefabricado. Y la ciencia no debe de tener ningún miedo, porque si esa es la realidad, no la van a poder cambiar por muchas trolas que intenten difundir. Bien, pues muchas gracias a todos los seguidores de la civilización madre. De verdad que os agradezco todo vuestro apoyo, porque como bien sabéis, mi canal es humilde, pequeño. Yo no saco un solo duro con toda esta película. Mi canal no está monetizado. Tampoco me dedico a hacer excursiones para ganar dinero con las personas. Lo único que intento hacer, y de la mejor forma, es difundir el descubrimiento de la civilización madre. Gracias.